¿Cómo estáis? Hola amigos los canarios, hola amigos de YouTube, ¿cómo estáis? Mirad esto, la forma ya que tiene. Ojo, cómo está quedando esto de bien. Mirad ya esto está ya casi terminado. Ahí vamos a cerrar ya la puerta. Mirad, he tenido dos o tres problemas. El aviario va avanzando muy bien, pero he tenido dos o tres problemas. Si llego, me sale y mirad, esta ventana es de segunda mano, como se ve. Hay que ingeniársela. Es decir, por aquí le sale un trozo de aluminio y le mete un roscachapa largo de casi un parmo y le ha hecho como garra. Esto no lo menea aquí, ni como digo yo, ni una bomba. Lo mueve todo aquí. Y mira la puerta que yo quería poner, aquella transparente. ¿Qué pasa? Que la puerta es más grande que desde el suelo hasta el techo. Mide 2.15. ¿Y qué va? No podía, porque tú no me topabas en el suelo. Y cogí de referencia la puerta que yo tengo. La he tenido que poner, pero quería poner esa transparente. Fuera haber quedado aquí muy bien. Pero también hiciera mucho efecto invernadero. Que también, por si el día de mañana yo quiero taparlo. Porque también puede valer este voladero de mudas. Si se cierra ahí, te quedas con una penumbra muy buena para también para la muda. Y muy fresquito que está aquí. Ya como vemos, lo tengo todo repellado. ¿Por qué? Bueno, también lo que he hecho, os lo voy a explicar porque es que voy avanzado. Esta es la luz, los interruptores para tener aquí mi enchufe, para el extractor de aire, para las luces y un enchufe. Mirad este de aquí, ¿os acordáis cuando puse aquí las aulas de canto? Que está el tabique aquí, mirad, este es el taco, mirad todo lo que le ha ganado al taco. Casi un dedo, según el dedo del tío, porque pues hay alguno que tiene unos dedos que parece... que parece una pala, vaya. En fin, un dedo y medio está aquí y le he ganado. ¿Por qué? Porque ahora pongo aquí el alicatado y de esto que me llevo. Antes llegaba el muro hasta aquí. Tenía un grosor sin de gordo, sin de exageraros, lo ha quitado. Ese y este, y le ha ganado aunque sea unos pocos centímetros, ¿eh? Unos pocos, no unos muchos, le ha ganado aquí. Unos 5 centímetros y ahí otros 5 centímetros. Voy a enseñar el grosor que tenía. Lo tengo por aquí para que lo veáis, mirad. Una cosa exagerada, mire, os lo voy a enseñar con el metro. Y yo creo que ya para la semana que viene, sí, para la semana que viene, yo ya creo que tengo la aviario completamente terminada. Unos 3 centímetros le he quitado de regrueso tenía. Es decir, aquí quedan 3 centímetros y ponía el alicatado por fuera. Y esto es lo que está pensando, vale, como mude y como todo. Aquí va a 5 alturas, van las aulas, hasta el techo, porque aquí, sinceramente, está muy fresquito. Os lo digo de verdad, ¿eh? Porque lleva aquí una capa muy gorda, una capa que va aislante, que por eso he dicho que está insonorizado. Mirad, ¿lo ves? Esto lleva por detrás del muro, y en este no, pero esto lleva Climalí. Y esto lo pondré como aquello para que no se escuche. Una capa impermeabilizante que no se escucha. Y aquí otro, hasta arriba. Que aquí no se escucha, es más. Yo estoy hablando y se escucha el eco. Y está abierto, imagina cuando esté todo cerrado. Que por eso pondré también aquí una radio. ¿Por qué? Porque cuando... Para que no se escuche, porque si no, aquí mismo te quedas sordo. Yo por lo menos me escucho así. Aquí vamos, mirad cómo va quedando. Yo lo muestro así. Normalmente esto irá abierto, pero mirad. Mirad qué iluminación tiene. ¿Lo ven? Lo vemos por aquí. Que tiene iluminación, que se abre. Con la tela mosquitera estará estupendo, pero aquí están calentitos, tiene iluminación. Y esto ya le queda muy poco. Mirad aquí, obviamente. Su punto es que tiene un punto de agua, más otro punto de agua arriba, por si alguna vez pongo... perdón. Por si alguna vez pongo el sistema de ionizado de agua o el sistema de agua automática. Y aquí queda una clase de cuartillo increíble. Además que queda bonito. Vamos a cerrar por aquí. Poquito a poco. Como siempre, agradecerle a toda mi familia, ¿eh? A toda mi familia que me ha ayudado. A mi mujer, a mi niña que me la senté el otro día aquí, a mis padres, a mi madre y a mucha gente que me está ayudando. Todo esto, la puerta es nueva porque no podía ponerla de segunda mano, que era gratis, ¿eh?
Esa era la que tenían en el antiguo viario, acordáis, en el aviario El Voladero, lo pondré. Esa era. Que es de PVC, pero bueno. Mira, os voy a poner un frontal, que es aquí. Esto es un huerto urbano, que ya cuando esté limpio, así quedará. Y mira. Guay, guay, guay. Señores, me siento orgulloso. Esto yo, de verdad, muchas cosas no las he hecho yo nunca. Intentad hacerlo por ustedes mismos, verá la satisfacción, aunque quede mal, pero hacerlo ustedes, hacerme caso, sin tener ni idea. A mí lo que me tiembla es cuando no tengo, digo, me da miedo empezar, a ver, cuando empieza ya y tira para adelante, lo hace solo. Y así va, ¿eh? Señores, que ya mismo vamos a ver estos kicks, aquí van las nuevas gamas, no, aquí van los timbrados, porque van aislados. Pero van a ir a lo mejor también, los meteré mucho timbrado, también algunos de nodriza para criar las nuevas camas, que ya os gustará. Espero que os guste el aviario, que ya va terminando esto. Ya creo yo que para la semana que viene lo tengo ya más que listo. En fin, yo ya en el próximo veré el suelo y el alicatado. Hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, amigos los timbrados, hasta otra, amigos YouTube. Un saludo y gracias por estar ahí. Hasta luego.